Ecopetrol y la alcaldía firmaron convenio para el mantenimiento de la carretera nacional, obras que ya iniciaron desde el sector de la Virgen hasta fertilizantes y en las que se invierten 1,000 millones de pesos. Mientras avanza lo que es la ruta, la vía Yuma, que va a llegar casi hasta el barrio Boston, y nosotros también con un proceso que tenemos para pavimentar desde el sector del Romboy hasta el barrio Los Comuneros y garantizar por lo menos el tráfico pesado en ese sector. De igual forma, el mandatario encargado destacó el cierre financiero para la PETAR, megaproyecto al cual se vinculó la compañía petrolera. Empezar esa obra a mediados del mes de junio. Ya se firmó el otro sí de reincorporación de los 50,000 millones de pesos que nos autorizó el Consejo Municipal para este proyecto. Andrade anunció la inversión que Cor Magdalena y la Gobernación de Santander harán en el muelle, sitio que se encuentra en emergencia por el colapso del tablet estacado. Afortunadamente no existen diseños, estamos trabajando en conjunto con ellos para ver si se contratan unos diseños lo más rápido posible, aprovechando que también hay una emergencia en ese sector, y garantizar unos recursos que ya estamos trabajando sobre ese tema. Entre otros anuncios se encuentra la futura construcción del acueducto para el corregimiento El Llanito, proyecto para el cual ya se finiquitan procesos legales para su ejecución, la pavimentación de 1 kilómetro de vía en el corregimiento La Fortuna y el mejoramiento vial en San Rafael de Chucurí, que se encuentra, según dijo el alcalde, en proceso de contratación.